Está con nosotros Roberto Leonis, presidente del Bloque de Concejales de Cambiemos en Esteban Echeverría, para conversar un poquito, como siempre te digo, lo que le interesa al vecino en este caso de Echeverría, y también hablar un poquito acerca del panorama electoral, porque este año es de elecciones y por supuesto se viene con todo. Así que ante todo, buenos días y muchas gracias por venir a esta mañana de Informado. Bueno, buenos días y gracias por invitarme. Bueno, concejal, cuénteme, bueno, hace poquito comenzaron las sesiones. ¿Cómo se viene este año de trabajo? A ver, nosotros estamos muy, muy activos. De hecho, en la primera sesión ordinaria, que es la que nosotros podemos presentar proyectos, hemos presentado varios proyectos, pero lamentablemente todos nuestros proyectos terminan en comisión y nunca saliendo de esas comisiones. Eso no nos impide seguir trabajando. Y es más, digo, lo que para muestra, dicen las viejos, hace falta un botón. Hay algo que fue muy típico, que el Ejecutivo no nos permite tratar nada que presentemos, y si algo les parece interesante lo copian y lo presentan de vuelta. El último ejemplo y el más típico fue el de la calle Evita de Jahuel. Nosotros hacía 2 años que habíamos presentado un proyecto para convertirla en mano única en las últimas cuadras, las que salen a la ruta. Nunca lo pudimos tratar en la comisión, y al tiempo, a los 2 años, el Ejecutivo presentó un proyecto exactamente igual, aunque estaba mal copiado, porque nosotros dejábamos el último pedacito, el de la colectora, sin convertir en mano única para que la gente pudiera doblar, así que lo copiaron mal, presentaron uno propio, trataron ese, no dejaron que unificáramos proyectos, lo hubiese sido medianamente lógico, y aprobaron uno que era de ellos para decir que lo habían presentado ellos. Eso no sería tan grave si no pensamos que además los vecinos tuvieron 2 años de vivir mal, porque en definitiva los que pasaban por esa calle era pelea permanente con los colectivos, con además, porque la doble mano no alcanzaba, no se trababa el tráfico, cuando esto se podría haber solucionado hace 2 años. Pero hay mucho egoísmo, muchísimo egoísmo del oficialismo, que nos impide que podamos trabajar en conjunto. En definitiva, nosotros, si eso salía hace 2 años, el intendente hasta se lo podía adjudicar, como hace con las obras de provincia. Se lo podía haber adjudicado. Pero a veces hay tanto egoísmo que impiden que cosas buenas salgan a la luz. Hace poquito ustedes habían presentado un proyecto que tenía que ver, bueno, justamente ayer 2 de abril, el Día de los Veteranos de Malvinas, era un beneficio, un proyecto que se trataba de un beneficio para los veteranos, pero no se aprobó. Nunca se aprobó. Es más, en la última también presentamos un proyecto para bajarle a los veteranos y en algunos casos no cobrarle muchísimos trámites municipales, registros y demás, bajarles como un reconocimiento el costo y en algunos casos no cobrarle muchos impuestos municipales. Pero lamentablemente sabemos que esos proyectos, salvo que algún día al Ejecutivo le interese presentarlos como propios, no van a ver la luz, porque no están dispuestos a tratar proyectos que no sean los de ellos. ¿Y ellos qué? ¿Por qué motivo dicen que, bueno? No ponen motivos, la verdad que no dan explicaciones. No dan explicaciones, tienen una soberbia muy importante en este tipo de cosas y creen que por ahí son los dueños de la verdad y los únicos que tienen derecho a presentar cosas en el Consejo Deliberante. También había un proyecto que trataba acerca del sistema de AMBA, de salud, pero ese tampoco... Ese lo presentamos en la última sesión y fue a comisión. Fue a comisión. Y sin embargo, hace poco se había declarado emergencia sanitaria en Echeverría, pero no buscan nada. Pedido por el mismo oficialismo. Claro. Pero más, mira, otro ejemplo más claro fue el del SAME. Nosotros veníamos pidiendo el SAME, hasta que no nos daban bolilla. En una sesión presentamos un proyecto dijimos, vamos a cambiar la estrategia. Presentamos un proyecto autorizando al Ejecutivo a firmar el convenio con el SAME. En la labor legislativa lo explicamos, nuestro proyecto, la labor se hacía el día anterior. Se hizo un viernes porque la sesión era el lunes. Llamativamente el lunes, en la media hora de preferencia, nos presentan un proyecto sobre el SAME y lo presentan como propio. La verdad que a esta altura lo único bueno es que tenemos SAME en Esteban Echeverría. Pero es una cosa increíble de un egoísmo inaudito.
¿Y cómo es, bueno, para vos como concejal, poder trabajar, ¿no? Presentar los proyectos porque, bueno, ustedes lo presentan y quedan en la nada misma. Obviamente que es frustrante, pero bueno, nosotros, la gente nos eligió para que lo representemos y vamos a ir intentándolo. Seguimos por lo menos presentando los proyectos, presentamos los reclamos, hacemos un seguimiento de los reclamos que nos presentan los vecinos. En algunos casos las minutas hemos logrado que las empiecen a contestar cuando amenazamos con ir a la justicia. Y hemos logrado que pusieran muchísimas de nuestras minutas en planes de obra del municipio. Y bueno, y seguimos trabajando y buscándole artilugios y alguna manera de que acepten lo que nosotros proponemos. Quería ir hacia una frase que dijiste hace un ratito, que el intendente se adjudicaba obras que no eran de él. ¿Por qué lo decís? Y un ejemplo, hoy la calle Costanzó, una obra bárbara. Costanzó une FAIR con el Plan Federal de Viviendas. Y bueno, es una obra que pagó la provincia de Buenos Aires y que el intendente la llenó de carteles que dicen gestión Grey. Pasó casa por casa adjudicándose la obra cuando es una obra que se ha hecho con fondos de la provincia de Buenos Aires. Más, toda la obra de bacheo que se hace en Esteban Echeverría, e inclusive te diría que se hace en todo el conurbano y que todos los intendentes se la adjudican para sí mismos, son pagados con fondos de la provincia de Buenos Aires. Y eso el vecino no lo sabe y es un grave error de comunicación que está cometiendo nuestro gobierno. Obviamente el vecino ve estas nuevas obras que están haciendo en Esteban Echeverría. ¿Cómo era años anteriores en el distrito? Bueno, para los que somos vecinos obviamente lo sabemos, pero... No, antes de la cartelería, por ejemplo, decía Administración Grey, Provincia de Buenos Aires. Ahora de los carteles desapareció la Provincia de Buenos Aires cuando es clarísimamente la que pone los fondos para hacer estas obras. ¿Por qué motivo declararon la emergencia sanitaria en Echeverría? La verdad que ¿Lo acompañaron? Nosotros lo acompañamos porque creemos que... A ver, si queremos creer que si el Ejecutivo pide semejante medida, era porque tenía elementos más que necesarios para hacerlo. Y no nos vamos a arriesgar, nosotros no jugamos con la salud de la gente. Y no nos vamos a arriesgar que por una cuestión política pongamos en riesgo la salud de un solo habitante de Esteban Echeverría. Lo acompañamos básicamente por eso. La verdad que no resultaba inexplicable, lo ponían por el hantavirus, por ejemplo, cuando se supone que en Esteban Echeverría no había habido ni un solo caso de hantavirus. Lo habían puesto por el Hospital del Bicentenario, el cual sí, nosotros creemos que es una barbaridad que no esté hoy funcionando al 100%, pero donde la realidad es que el hospital ese lo construyó el PAMI. Sí, es el PAMI. Pero no es del PAMI, ese es un error. En el gobierno de Cristina Kirchner se construyeron 20 y pico de hospitales del Bicentenario. Cada 3 o 4 hospitales le tocaba a una entidad nacional, PAMI, ANSES, etc. Al PAMI le tocaron 4 hospitales, entre ellos el de Esteban Echeverría. Le tocaba construirlos. Después iba a haber una administración conjunta entre nación, provincia y municipio. La realidad de las cosas es que todavía ese hospital no funciona porque nación, provincia y municipio no están poniendo la plata. ¿Tenemos responsabilidad lo que cambiamos? Sí. Tiene responsabilidad el gobierno municipal también, ¿sí? Esa es la realidad. Decir otra cosa es mentir, ¿sí? No, yo como concejal de Cambiemos me hago cargo de la responsabilidad cuota aparte, por más que no tenga intervención real y política en que la provincia y la nación ponga los recursos necesarios para hacerlo. Yo me hago cargo de la cuota aparte de Cambiemos. Ahora, la verdad que no veo que el gobierno municipal se haga cargo de la cuota parte de la responsabilidad que tiene como municipio. Claro, el municipio también se desligó de... Exactamente, de no este funciona hospital. Por eso. Es más, si vos haces memoria, vos recordarás que antes Grey decía que ese hospital era del municipio. Es más, lo usaban como propio. La apertura de sesiones del año que asumió el presidente Macri, que asumimos nosotros como concejales, se hizo en el hospital. ¿Y por qué se va a decir si no era del municipio? Es una lástima porque yo tuve la oportunidad de entrar al hospital. Impresionantemente es enorme, bello. Es muy grande. Bello, enorme, equipado. Yo el otro día me entrevisté con el director del hospital para saber qué había de real y de no real de las supuestas cosas que se habían llevado.
No se puede creer el lugar fantástico que tenemos ahí y que no se esté utilizando. Y la verdad que tienen culpa las tres administraciones. ¿En el Consejo se ha hablado de este hospital? Sí, pero bueno, pero nuestros colegas oficialistas no se hacen cargo de su parte. Nosotros sí. A ver, nosotros reconocemos que hay una parte que es responsabilidad del Gobierno Nacional. ¿Por qué cree que se desligan de...? Por una cuestión política, por lo mismo egoísmo que se adjudican obras que no son de ellos, por el mismo egoísmo que hace que no escuchen a la oposición, por ese mismo motivo. Y bueno, todavía no se sabe cómo va a continuar, porque el hospital ahora está en funcionamiento. El hospital está funcionando 7 especialidades. Sí. Y ahora están incorporando alguna más. Pero la verdad que es una pena, porque podría ser un hospital regional extraordinario como el Hospital del Cruce de Varela. Está a ese nivel de tecnología. Quería hacer mención de, bueno, hace un tiempo que se iniciaron las sesiones, fue muy criticado el discurso del intendente Fernando Grey, porque no hizo referencia, bueno, a las cosas que se van a hacer este año en el municipio. ¿Vos también lo sentiste así? A ver, yo sentí que era el discurso de un candidato a gobernador y no el discurso de un intendente. ¿Sí? Habló muchísimo del gobierno nacional y provincial y muy poco de Esteban Echeverría. Y la verdad que uno en un inicio de sesiones en un municipio, en un consejo deliberante, espera saber del distrito, no de lo que piensa el intendente sobre el presidente y la gobernadora. La verdad que creo que fue el discurso de un candidato a gobernador. Creo que ser el presidente del Partido Justicialista le está haciendo tener una mirada más macro, que no sé si a los de Esteban Echeverría no sirve. ¿Vos crees que va a ir por la reelección en la intendencia o se va a postular para...? A ver, yo estaba convencido que iba por la intendencia. Hoy me genera alguna duda si no va por la gobernación. ¿Por qué lo decís? Por el cariz que está tomando su impronta como político en la provincia de Buenos Aires, la exposición que está teniendo y el discurso que está teniendo. Y además en el discurso no hizo referencia... Exactamente, de los temas locales no hablaba. Temas locales. Y hablando de los temas locales, sobre todo porque seguramente algún vecino de Esteban Echeverría estará escuchando, ¿y cuáles son las preocupaciones del vecino de Echeverría? A ver, hoy por hoy todos están preocupados. El primer tema es lo económico, eso no se puede negar. Negar eso es tapar el sol con las manos y no es algo que vamos a estar haciendo. Creo que el primer tema, sin duda, es el económico. Y después, los temas son la seguridad y la salud. La seguridad, yo creo que también hay un problema de comunicación en este gobierno. Hay cosas que han mejorado mucho y no las hemos sabido dar a conocer. Yo te lo digo como abogado que ejerce el derecho penal. Las comisarías locales están abarrotadas. Lo que creo que no está dando la talla es la justicia. La justicia me parece que no está funcionando como debería funcionar. Los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Y me parece que eso es un tema que debemos estudiar. ¿La seguridad en Esteban Echeverría, vos cómo la ves en comparación con otros municipios? Yo creo que estamos igual que en los demás distritos. Creo que no estamos tan mal como estábamos. Y todavía no estamos tan bien como quisiéramos. ¿Ves que hay una comunicación con provincia, del municipio para hacer el trabajo? No la hay. Porque viste que, bueno, hay algunos intendentes que dicen que la responsabilidad no es del municipio, sino de provincia. Es cierto. Lo que pasa es que el municipio puede hacer muchas cosas para ayudar. A ver, si coordináramos los lugares que hay que iluminar más, si coordináramos algunos circuitos de asfalto que necesitan las patrullas, si coordináramos la atención primaria con la seguridad. Creo que hay muchas cosas que puede hacer el municipio. Sí es cierto que no tiene la responsabilidad de la seguridad diaria. ¿Ustedes propusieron algo para poder Nosotros hemos propuesto montones de medidas, de las cuales hemos tenido escasísima repercusión. Por ejemplo, los corredores seguros que hemos propuesto para las escuelas. Mira. Y que nunca salieron de las comisiones. ¿Nunca le dieron? Nunca salieron de las comisiones. Bueno, el tema de algo tan delicado, ¿no? Porque el tema de los chicos de las escuelas. Y pero es el egoísmo propio de que ha impuesto esta administración en el Consejo Deliberante. Este fin de semana, bueno, ocurrió un hecho de seguridad que tenemos que hablar, de un chofer de la 501, que uno fue golpeado, el otro fue apuñalado.
¿Se viven en constantes estas situaciones? Sí, o... además, eso dificulta la vida de todos los echeverrianos. ¿Por qué? Porque la 501, que es la línea local que va a todos los barrios, cada vez deja de funcionar más temprano. Entonces, yo tengo un restaurante. ¿Vos sabés que cuando tomo algún personal le pregunto dónde vivo para saber qué colectivos tiene? Porque si no, después le comentan los costos porque tiene que irse a trabajar en remis. Y parece que no, pero eso dificulta la vida. Antes vos tenías el 501 que andaba hasta las 2, 3 de la mañana. Sí. Hoy, 11 de la noche, ya no encontrás uno. Entonces, esto ha dificultado la vida de los echeverrianos. Eso no puede ser. Tenemos que buscar soluciones para eso. Y para encontrarla tenemos que hacerlo en conjunto. Y creemos que, como no hay esta relación, la verdad que lo mejor que en el futuro haya un gobierno local que tenga mejor diálogo con el gobierno provincial. ¿Y hoy crees que no? No existe el diálogo. No se lo ve. No existe. Quería, bueno, también hablar un poquito de tu espacio de radicalismo, porque sabemos que sos representante de radicalismo, bueno, local en Echeverría. ¿Cómo está hoy el espacio, bueno, tanto a nivel municipal como también a nivel local? A ver, nosotros a nivel local estamos muy bien, el partido está muy bien organizado, tenemos una gran comunicación hoy con los afiliados, tenemos un excelente presidente del comité que es Marco Dominicini, que ha sabido darnos una mano para unirnos a los radicales, una persona que sabe escuchar y que nos ha venido muy bien en el crecimiento que estamos teniendo. Hoy el radicalismo de Esteban Echeverría tiene 3 consejeros escolares, 2 concejales, presidimos el bloque de concejales de Cambiemos, tenemos el tesorero del consejo escolar de Esteban Echeverría, y además aspiramos a seguir creciendo. También tiene relación con que tenemos una muy buena relación con el PRO, a diferencia de lo que pasa en muchos distritos. Creo que Ever es un excelente socio, es una persona que nos ha sabido darle un lugar al radicalismo y que el radicalismo lo ha acompañado por ese tipo de actitudes. Está clarísimo que nosotros lo vamos a acompañar para ser nuevamente candidato a intendente. Creemos que es una persona que está capacitada y trabajando para eso, y el radicalismo va a estar ahí unificado trabajando en esa dirección. Y bueno, la verdad que eso posibilita que los radicales de Echeverría podamos dedicarnos también a cambiar un poco la sección, la provincia, porque tenemos un distrito ordenado. ¿Crees que Daniel Salvador tiene que ir de vuelta por la vicegobernación? No tengo dudas que el vicegobernador tiene que ser Daniel Salvador. Y tampoco tengo dudas que si no lo fuera, todos los radicales nos sentiríamos muy insultados. Nos sentiríamos agraviados, porque la verdad que no hay justificativo para que si repiten al candidato a gobernador, no se repita el candidato a vicegobernador. ¿Cómo ves la gestión de la apuro que viene haciendo? Daniel ha sabido acompañar a la gobernadora en todo lo necesario, en una tarea silenciosa pero trabajosa. Ha sabido también poner al radicalismo a acompañar este proyecto provincial. Y bueno, creemos que ese tipo de situación tiene que ser reconocido por la gobernadora y hacer que Daniel lo acompañe como candidato a vicegobernador. Algunos referentes de la Unión Cívica Radical, bueno, Federico Storani, habló de una separación de Cambiemos y el PRO. Yo a Freddy le tengo un gran reconocimiento por su pasado, pero por su pasado, ¿sí? Freddy tenía gran representatividad en el radicalismo antes, hoy no la tiene. Freddy es él. Él y nadie más que él. En la tercera, por ejemplo, que nuestra sección tenía la conducción o dirigentes muy importantes en Avellaneda, en La Matanza, en Almirante Brón, en Esteban Echeverría, hoy no tienen en ninguno de esos distritos la conducción, ni siquiera amigos que lo acompañen. Y la verdad que hablan con una grandilocuencia que no tienen fortaleza política para justificar. De los 60 convencionales nacionales que tiene la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires,
50 deben estar por seguir acompañando este proyecto. La verdad que están intentando embarcar al radicalismo. Mirá, Freddy fue el mismo irresponsable, y me hago cargo de lo que digo, que cuando hubo que ir a Gualeguaychú, él pensando que le iba a ir mucho mejor en la feria, nos hizo acompañar este proyecto sin haber acordado con el PRO ni lugares, ni espacios, ni responsabilidades que iba a tener el radicalismo en la futura gestión. Como le fue mal, nosotros en mi caso particular, yo fui a votar en contra de este acuerdo. Pero como soy una persona orgánica, el radicalismo en la Convención Nacional decidió que estábamos acá, volvimos a nuestra localidad y nos pusimos a trabajar automáticamente para hacer crecer Cambiemos. De hecho, yo volví de Gualeguaychú y acordé con Eder Bantore. ¿Sí? Y la verdad que la Convención del Radicalismo tuvo razón, no la tuve yo. Por eso tenemos un sistema de mayorías y minorías. Porque creemos, respetamos lo que piensan las mayorías. Freddy, la verdad que al decir lo que dice, es un irresponsable. Y además una persona que le está haciendo mucho mal al radicalismo y que va a quedar ridiculizado en la próxima Convención Nacional. ¿Vos ya no lo ves como representante de radicalismo? No, es un radical que no tiene representatividad. Bueno, o sea, ustedes van a seguir acompañando entonces junto con el radicalismo va a seguir acá. A seguir acompañando. Sí. Yo tengo una pregunta, y además hasta de la más básica ingeniería política. El radicalismo hoy tiene alrededor de 40 intendentes. ¿Vos pensás que algún intendente se iría de Cambiemos para complicar su gestión? Lo veo medio complicado, medio difícil. ¿Vos pensás que el radicalismo sacrificaría a los intendentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Vos pensás que los que hemos con durísimo trabajo, y hasta a veces, yo he salido muchas veces en los medios de ustedes siendo crítico de Cambiemos, que una cosa es ser crítico y otra cosa es ser opositor, ¿sí? Porque una cosa es acompañar y otra cosa es ser complaciente. Yo, si Daniel no es candidato a vicegobernador, me voy a enojar mucho con Cambiemos, pero voy a seguir trabajando, ¿sí? Pero voy a trabajar adentro y mucho más fuerte para que nos escuchen, pero voy a seguir trabajando. Bueno, los que hemos construido relaciones, hemos construido política en nuestro distrito, ¿vamos a arriesgar eso? Porque a Federico Storani se le ocurre que tiene el síndrome de la mujer golpeada. Porque te digo una cosa, y me llama muchísimo también la atención de Ricardo Alfonsín. Labaña ya fue candidato a presidente del radicalismo una vez. ¿Quién lo hizo candidato a presidente de Labaña? Raúl Alfonsín. ¿Cómo le paga Labaña a Raúl Alfonsín cuando en la elección hubo que elegir el candidato a gobernador y todo, y Labaña sabía que los radicales queríamos a Ricardo Alfonsín como candidato a gobernador? Él no bajó a su candidato, que era Sarghini, que sacó el 1% de los votos, nada, menos votos que Moro sacó, ¿sí? No lo bajó por egoísmo y tuvimos que ir con un candidato a presidente y dos candidatos a gobernadores. Hoy vamos a acompañar a ese personaje, al que después de esa elección que lo acompañó el radicalismo, a los 3 meses acordó con Kirchner y fue elegido vicepresidente segundo del Partido Justicialista. ¿Ese es el candidato que quieren llevar? La verdad que el síndrome de la mujer golpeada que existe se trata. Por ahí tienen que pensar en algún profesional. Bueno, muy clarísimo, clarísimo. Hablemos un poco de Eder Bantore. Me decís que, bueno, ustedes tienen una alianza con el PRO. ¿Cómo lo ves a él? Seguramente irá como candidato a intendente. Eder es nuestro candidato, indudablemente. Creo que una persona joven, capacitada y sobre todo bien rodeada por un equipo de gente. ¿Qué crees que necesita hoy en día el municipio? Eso, alguien joven y honesto y sin complicaciones. Que lo único que quiere es hacer un municipio. A ver, Eber no quiere ser gobernador, no quiere ser diputado, no quiere ser ministro, quiere ser intendente de Esteban Echeverría. Necesitamos a alguien de Esteban Echeverría que quiera seguir siendo Esteban Echeverría y que se lleve bien con nuestro gobierno provincial y nacional, que vamos a ir conduciendo desde Cambiemos. ¿Qué cambios crees que se necesitan en el municipio? Necesitamos una política de salud distinta. No quiere decir que... La verdad que la actual Secretaría de Salud es una muy buena profesional. Yo no soy de criticar por criticar, pero hay muchas cosas que hay que cambiar. Mira, yo soy gastronómico, además de abogado.
Este fin de semana estuve en un evento en La Plata con mi negocio. Bueno, hay que desarmar el puesto. Llegamos, estaba en Echeverría a las 6 de la mañana. Dejé un empleado que vive a la vuelta de la unidad sanitaria que está en la calle San Pedrito. A las 6 de la mañana había una cuadra de cola. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Las unidades sanitarias tienen que ser de 24 horas, el hospital tiene que ser provincial y toda la atención primaria tiene que darse en las unidades sanitarias. Y tiene que haber la posibilidad de que la gente saque el turno por teléfono y que no se tenga que comer el garronazo de estar ahí a las 3, 4 de la mañana arriesgándose que los roben o enfermándose peor, porque no hemos mejorado la atención primaria. Creo que tenemos que mejorar la atención con la relación con el vecino, tiene que ser más directa. Y tenemos que ponernos a trabajar en conjunto con la provincia para mejorar la seguridad. Cuando mis hijas eran chicas, y no son tan grandes, digamos, son grandes, ¿no? Porque yo, por más que yo les diga a las nenas, ya tienen 27, la más grande, pero agarramos la bicisenda, que hoy nadie la usa, que está sobre Fahir, sí, y nos íbamos en bicicleta hasta el bosque de Saiza. Hoy sería una aventura imposible de terminar bien esa. ¿Sí? Y te digo, íbamos, me acuerdo, yo tengo 3 hijas, llevaba a la más chiquitita en el canastito y a 2 más grandes pedaleando. Y nos íbamos a andar en bicicleta. ¿Hoy quién se anima a pasar por de punta a punta a Fahir y llegar al bosque de Saiza? No, lo veo medio complicado. Eso no puede ser. Tenemos una ciudad hermosa. Tenemos una ciudad hermosa. Cuando yo era chico, una de las cosas que me encantaba en otoño sería pisar las hojas secas de Monte Grande. ¿Sí? Cuando salíamos a caminar con los amigos por la ciudad. Hoy no se puede hacer porque no la puedes disfrutar porque te roban. Y te roban porque no hay una política de seguridad que esté coordinada entre provincia y nación. ¿Sí? Porque provincia tiene que escucharnos, provincia nos tiene que escuchar a los locales, porque sabemos, somos los que más sabemos de los problemas locales. Pero tiene que haber buena relación para que nos escuchen. Y eso hoy no se está dando. Quería hacer mención también de, bueno, el Hospital Santa Marina, porque bueno, vemos que hace unos años mejoró el tema de las obras que se hizo de guardia. Los quirófanos que inauguró el intendente de Ley los pagó la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos la aceptación en el Consejo Deliberante de una remisión de recursos y el intendente lo vende como propio. Yo te digo una cosa, mira, yo estaba hablando con vos, te dije, la Secretaría de Salud es buena gente, ha hecho un buen trabajo, lo podemos mejorar. Te dije 2 o 3 cosas, por ejemplo, que cambiemos responsable de que, junto con otros, de que no esté funcionando. Digo, no hacemos cargo de lo bueno y de lo malo, nuestro y ajeno. A ver, ¿vos pensar que hubiese sido menos conquista para el intendente inaugurar quirófanos y reconocer que parte de los fondos o los fondos los puso la provincia de Buenos Aires? No. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Y esto, este problema comunicacional que hay con el municipio, ¿ustedes lo habrán planteado en el consejo? Sí, y ha caído en saco roto permanentemente. Concejal, bueno, este año va a ser un año decisivo, faltan algunos meses todavía para las elecciones, para las PASO, para las elecciones presidenciales. ¿A quién usted ve para la presidencia? Obviamente creo que va a ser Macri. A ver, creo que a pesar de... Mira, yo digo lo siguiente. Estamos viviendo un momento económico muy difícil. Lo primero que hay que reconocer los errores, porque si no la gente no te escucha lo que seguís diciendo. Primero, la primera responsabilidad es nuestra. Porque a pesar de que el desastre que heredamos era mucho, hay cosas que nosotros podríamos haber hecho mejor. Ahora, también es cierto que hay cosas que había que hacer. Y hay cosas que por ahí, si no hubiese tocado a los radicales solos, lo hubiésemos hecho distintas, pero lo hubiésemos hecho. No podíamos seguir viviendo de subsidio a los servicios. Porque esos subsidios que de servicios en la provincia de Buenos Aires y en Capital lo estaban pagando nuestros hermanos del interior, ¿sí? Porque los servicios ya eran caros en el interior. Sí. ¿Eh? Lo estaban pagando los del interior. Ahora, dicho esto, la realidad
es que tuvimos que hacer todo este desastre porque heredamos una joda tremenda. Se afanaron todo lo que podían. ¿Por qué había subsidios? ¿Porque les preocupaba a la gente? No, porque así es más fácil afanar. ¿La verdad? Porque vos, a la empresa que le decís, para que vos puedas seguir funcionando, yo te voy a mandar 100 millones de dólares, vas a seguir vendiendo el gas barato, pero me tenés que devolver 30, y te dice que sí, porque le sale más barato devolverte 30 que ponerse a trabajar en serio. ¿Sí? Y así fue todo. Vos fíjate que todas las investigaciones que se dan sobre corrupción son en cuestiones que son fuertemente subsidiadas. Gas, electricidad, transporte público, construcción de caminos y rutas. Bueno, tuvimos en la región el caso de Expreso Lomas, que tuvo casos de corrupción, que denunció Elisa Carrió, que habían quedado encajonadas las denuncias, un dueño de transporte de empresas y era el Expreso Lomas. Exactamente. Digo, todo donde estaban los mayores subsidios era donde estaba la mayor corrupción. Porque además, yo te digo una cosa, si vos sos una empresaria y tenés que bancar tu empresa de colectivo con lo que produce y demás, y viene un funcionario que debe sacar parte de lo que recaudás por una coima, ¿por qué se la vas a dar si no dependés de nada de ellos? Ahora, si tu existencia depende del subsidio, ¿cómo haces para negarlo? ¿Entendés? A ver, no justifica la corrupción empresaria, pero la realidad es que el empresario, antes de que su empresa vuelque, aceptaba la corrupción. Entonces, esto se podría haber evitado. Entonces, si hoy el gobierno encabezado por Macri perdiera las elecciones, todo este sacrificio que hizo la gente, no el gobierno, porque el gobierno no hace sacrificio, lo hace la gente. Todo este sacrificio que se hizo la gente se pierde. Se pierde porque volvemos a la joda de antes. ¿Sí? Se pierde porque además, si vuelve Cristina, va a haber hasta el Ministerio de la Venganza. ¿Sí? Porque yo tengo una cosa. ¿Alguno de nosotros cree que la hija de Cristina está enferma en Cuba? ¿Sí? La verdad que todos sabemos que se está escondiendo. Porque hoy mi hija me decía, una de mis hijas, me decía, bueno, pero tiene que volver porque la madre quiere ser presidente. Le digo, no, hija, a ver, la madre tiene 17 causas, de las cuales tiene 5 o 6 ya con pedido de prisión preventiva que no van cana porque tiene fueros. Una mancha mal, tigre, que la hija no le hace nada. Es increíble que los argentinos no entendamos que no se puede ser buen gobernante y deshonesto. Vos fíjate que en Estados Unidos, por muchísimas menores cosas, acá hay un presidente, Watergate o demás, ¿sí? Acá nos parece lo más normal del mundo. Lamentablemente. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a recapacitar. Y a pesar de algunos errores que hemos cometido, creo que la gente va a valorar que está ante un gobierno de gente honesta y que las cosas había que hacerlas y que, bueno, ahora viene la época de la cosecha. Estuvimos sembrando 4 años y hay que reconocer que este gobierno no cede a la tentación de la demagogia, ¿sí? Porque la verdad que sería facilísimo, hoy tiramos guita al mercado, hacemos que la gente crea que vive en Disney y acá están las elecciones, y se termina la elección y volvemos a ajustar. Y no está pasando eso. Y está en el manual básico de cada político eso. Y no lo está haciendo. Porque la verdad que no quiere poner en riesgo la gobernabilidad y lo que se ha logrado por 6 meses para ganar una elección. Me quedo con esta última frase. Muchísimas gracias, concejal, por acompañarnos. Obviamente te esperamos nuevamente para otra nota, porque nos quedaron bastantes temas para hablar. Gracias a vos. Muchísimas gracias.